Señores de la Lata, bienvenidos. Esto es un nuevo close-up. Y tenemos viejos conocidos y me da un chingo de gusto por eso. Porque tenemos una nueva película mexicana que se llama Juan Orol, protagonizada por el señor Roberto Sosa. El fantástico mundo de Juan Orol. Exactamente. En salas a partir del 14 de septiembre. Y también tenemos aquí a la bellísima Jimena y al bien ponderado Rodrigo. ¿Cómo están? Un placer. ¿Cómo están? Bien, Ale, gracias. Muy bien. ¿Y tú? También. Estoy hablando así porque no traigo micro, pero estoy proyectando la voz. Tu película es una mierda. ¡Búscate a otra, imbécil! Venía a negociar un crédito con el Banco Cinematográfico. Pues el Banco Cinematográfico soy yo. Tu rostro atormentada. ¿De qué se trata? ¿Quién es Juan Orol, Roberto? Juan Orol es un personaje emblemático, fundamental y necesario dentro de la historia del cine mexicano. Es un realizador con más de 50 películas, 57, creo que es más o menos el número cercano, y que pues es una clara muestra de lo que implica ser director en un país como estos o en cualquier otro, en donde no dista mucho de la realidad actual. Él era un real hombre orquesta. Escribía sus guiones, levantaba sus producciones, las fotografiaba, las dirigía, montaba las coreografías, las editaba, las distribuía, actuaba en ellas. Es decir, era un hombre orquesta que bueno, pues algo tendría de encantador, que lograba convencer a sus mujeres, a sus equipos de trabajo y a la gente de que viera sus películas. Niña Terra Galega. Dentro de la película existe una parte que es muy importante, que son las chicas. Y si de por sí aquí mi querida Jimena González Rubio estaba paseando y los periodistas volteaban a verla con ese magnetismo que la produce. Caracteriza. A ver, pásale el micro a mi querida Jimena. Gracias. Háblanos de las mujeres de Juan Orol. ¿Tú a quién interpretas? Pues sí, bueno, yo no les diría las chicas. Las chicas son las de ahora. Ahí yo diría que son las rumberas, las divas de Juan Orol. Yo interpreto a la tercera esposa de Juan, que es Rosa Carmina. Una de las características más interesantes para mí de la vida de estas mujeres es que Juan Orol iba a Cuba, hacía un casting, agarraba una mujer maravillosa, se la traía a México, se casaba con ella y la hacía la diva del cine mexicano, ¿no? Durante mucho tiempo. Y luego lo dejaban por otro y así sucesivamente Juan fue consiguiendo a sus musas. Uh-huh. Rosa Carmina es una mujer cubana que bueno, pues en ese entonces se casó con Juan Orol y fue su diva durante 10 años. Siendo una mujer 100% talentosa en lo que hacía. No por nada Juan se maravilló el día que la vio cantar y bailar, ¿no? Y para mí es un personaje emblemático porque realmente Rosa Carmina es una mujer que marcó una época y que realmente, pues sí, quiero repetir lo mismo, era muy, muy talentosa. Digo, se mueve muy bien. Pues sí. No sé si la original se movía así, pero tú muy bien, Jimena. Oye. Algún día voy a tener un montón de mujeres como esa. Ya verás. Lo que vas a tener es un montón de problemas, chico. Y tenemos a la primera esposa, que a ti te toca interpretar a una esposa que conoce a otro tipo de Juan Orol, un Juan Orol distinto. Que todavía no estaba involucrado justamente en el cine, ¿no? Y es la única esposa que no fue una rumbera y de la cual no tenemos demasiada información, pero que en la película sirve como para establecer este rol tan importante en las películas de Orol, de la madre mexicana, ¿no? Claro. Abnegada y siempre amorosa y sufriente. Entonces, creo que esa es la importancia de este personaje, ¿no? Que es pues esta idea de la madre que tenemos hasta ahorita, ¿no? De mamacita. Estoy embarazada. ¿Quieres que sea policía? Ahora, púntalo para acá. Ahí está. ¡Fuego!
Pues toda esa peliculita, ¿sí, Orol? Tú representas esa incursión en el glamour de Juan Orol. Sí, así es. No, pues porque estaba súper deprimido, ¿no? Porque se había muerto esta mujer abnegada, estaba súper triste. Y de repente ve a esta mujer y dice, güey, mamacita. Pero además, él además, es que chistoso, porque además de decir mamacita, se enamoraba realmente, te lo digo yo. Como que yo soy el próximo presidente de la República. Párense para filmar Zonga, el ángel diabólico. Y también tenemos al buen Rodrigo, que sale un chingo de actores del cine mexicano, pero en especial, Rodrigo interpreta a un gringo. No, yo soy un... una de las otras chavas. ¿Ah, sí? ¿Tú eres sí. una de las mujeres de horror? Pero no alcanzan a ver qué maravilla mi interpretación, ¿no? Tú bailabas mejor que Jimena, supongo. Hasta se me confunde. No, sí, yo hago uno de los productores gringos que se llama Cabello. ¿Charlie Cabello? Charles Cabello. Que no te hace honor así. No, gracias, Jimena. ¿Ves? Yo puros piropos y ella tirándome durísimo. Y hace un rato hablaba sobre los churros y creo que también gran parte de la culpa la tienen estos productores o productorzuchos que se creían lo máximo, como actualmente siguen creyéndose lo máximo los gringos, pensando que ellos tienen el mejor cine, el mejor deporte, las mejores ciudades, la mejor comida. Y bueno, me parece que ese es pues no es una virtud que tengan los gringos. Sí hacen las cosas muy bien, pero ser tan presumidos y tan engreídos le pasa justamente lo que le pasa a este productor, que siendo uno de los productores importantes en aquel entonces de cine en México, termina siendo asistente de Juan Orol, ¿no? Uh-huh. Parte de un castigo. Y no menosprecio en nada a los asistentes, pero me parece que el camino es ascendente, no descendente, ¿no? Y creo que él, justamente por su propia presunción, pues desciende. ¡Corten la música! No tengo dinero para pagarle. Prepárate para morir, Johnny Carpenter. Tu película es una mierda. ¡Búscate a otra, imbécil! Venía a negociar un crédito con el Banco Cinematográfico. Pues el Banco Cinematográfico soy yo. Tu rostro atormentada. Kiriko sí es el guionista de sus primeras películas y después se convierte ya como en su compañero, colega de negocio, porque los dos se dedican a la industria del cine. Y al último, la última esposa de Juan Orol es la sobrina de Kiriko Michelena, que se la presenta ahí Kiriko, ahí como para tratar de hacer un business. Fernandita Romero, como no, con todo gusto. Exacto. ¿No? Sí, sí. Vas a ser una gran estrella. Ese personaje, Johnny Carmenta, es la bomba. Juan. ¿Qué? Johnny Carmenta. Y tu participación está muy, muy chida, pero así como tú, es una delicia ver en esta película un chingo de actores, ¿no? Ahí vemos a Rodrigo Cachero, vemos a Jesús Ochoa. Gabriela Garza. Marco Asa. Juan Carlos Bonet. Zamorita. Lo rescataban muy bien. Ay, está chido. Está formidable. Sí, ahí... Yo creo que el sentimiento que tenía Juan Orol, no estoy muy convencido de lo que voy a decir, pero lo voy a decir, no importa, de trabajar como en familia, creo que sí se pudo consolidar en este proyecto. O sea, claro, sí, sí es muy divertido ir a trabajar con tus cuates, con tus amigos, la convocatoria es padrísima y bueno, pues uno llega encantado en la vida a la hora del recreo, ¿no? No llegas al set, no llegas a un trabajo, llegas a... pues a gozarla, jugar. Y además yo creo que eso se transmite, ¿no? En la pantalla se transmite, no me vas a dejar mentir, Roberto, que se transmite cuando hay un buen ambiente de trabajo y cuando hay como esta armonía y esta sincronicidad en un proyecto, ¿no? Para mí eso es una cosa que se da muy pocas veces, o a lo mejor se irá dando más a lo largo de mi carrera, pero hasta ahorita me ha pasado en algunos proyectos y eso se transmite en la pantalla. A colores. Y también tenemos un personaje que también lo jala a sus raíces, que tú eres su amigo de la infancia y después te lo encuentras cuando ya estás más grande. Claro, no solo se lo encuentra, sino que yo creo que él, en un momento de crisis, pues regresa a su pueblo, a su origen, a su infancia, a buscar a su madre. Y sí, fue muy entrañable este papel porque, pues sí, es el origen de cualquier personaje, es de lo más tierno, de lo más revelador, ¿no? Para él, un parteaguas en su vida para...
en un momento de crisis poder seguir y venir y regresar a lo más profundo de lo profundo, ¿no? En un pueblo perdido de la mano de Dios, un pueblo analfabeto, un pueblo pues gallego, con eso te digo todo, ¿no? Gallego. Y con un amigo gallego, que yo no sé por qué me lo dieron con esta cara que tengo de listo. Pero bueno. Tu película es una mierda. ¡Búscate a otra, imbécil! Venía a negociar un crédito con el Banco Cinematográfico. Pues el Banco Cinematográfico soy yo. Tu rostro de mujer atormentada. Estamos viendo que esta película también está actuada como muy en farsa, o sea, como las presentaba Juan. A continuación, el amor de la madre, como muy teatral, muy raro. Pues es que creo que yo... Muy de los 40. Creo que parte de hacerle un homenaje a Juan Orol, pues era precisamente partir del tono que él mismo propuso y planteaba en sus películas, ¿no? Entonces, más que fársico, yo creo que es eso, tratar de emular el tono con el cual él contaba sus historias y que, pues, si quieres homenajearlo, pues tienes que acercarte a él y tienes que rendirle el culto a partir de lo que él mismo propuso y planteó en el tono que nos estableció en sus películas, ¿no? Entonces, ahí está toda su filmografía. Creo que uno de los grandes aciertos de Sebastián del Amo como director es que, para todos aquellos que no conocen el cine de Orol, la película inicia precisamente con un preámbulo de las películas de Juan Orol, para de alguna manera eso, establecerte cuál es el tono del personaje del que estamos hablando. Y creo que a partir de ahí, como espectador, aceptas la convención del tono, porque estás hablando de un tono que ya te puso el director para hablar de este personaje. Juan Orol es el Frankenstein del cine mexicano. ¡Pero nos están poniendo verdes! Tú dedícate a dirigir y a mí déjame hacer mi película. Y wow. Como comentábamos hace rato, pues es estarte empapando del tono de lo que era el cine de 1940, por lo menos en mi caso, para poder asemejarse un poco más a lo que era la época, ¿no? Cómo hablaban las mujeres en ese momento, cómo se movían, es una cosa completamente distinta. Tenían un estilo, tenían una personalidad muy específica, la cual pues ahorita se juega en el cine mexicano o en cualquier cine como un naturalismo más, ¿no? Se trata de actuar como en la vida real. Y en ese entonces, ¿no? Era como dramática, era el drama total y absoluto, ¿no? Claro. No puedes llamarme menos hipócrita. Desde el momento en el que te conocí, te dije que en mi vida existía un misterio. Y ese es Johnny. Todas las mujeres son iguales. Cuando les entra el calor por el sótano, se van por la azotea. ¿Qué quieres, Charles? Quiero vengarme por el hombre que mataste en la cantina. Este cabaret no es lo bastante grande para nosotros dos. Pues alguien tendrá que irse, pero con los pies por delante. El cine de Juan Orol, pues ahora también forma parte como de la cultura cinematográfica de cualquier cuate que le guste el cine. No, sin duda, mira, digo, claramente, bueno, el género de ficheras, que fue el género que se inventó Juan Orol, pues es el antecesor el género de rumberas es el antecesor del género de ficheras, ¿no? Y digamos, ciertamente, bueno, ya comentó un poco Juan Carlos, o sea, el también es el antecesor o el abuelo del esquema de producción de los videohomes, ¿no? O sea, él se inventó esa manera de filmar en plena época de oro del cine mexicano, ¿no? Que pues si salía con una pizarrita y no y su cámara a filmar películas de época, patos, o patos en un momento dado, ¿no? Entonces pues sí, es completamente vigente, sin duda, el personaje. Y luego el término que se inventó a raíz de Orol, que es el surrealismo involuntario, pues es un término que ha calado profundamente en la cinematografía mexicana. Todo cambió. ¡Buenas tardes! Orol, agarra esa camarita. Me va a filmar el fusilamiento, ¿está bueno? Nunca lo he hecho, mi general. ¿Cómo que no? Es como disparar una metralleta, cualquier pendejo puede hacerlo, Orol, ¿eh? Orol, a ver, póngase ahí. Ahora, póntalo para acá. Ahí está. Mueve el palanquito ese. Esto. Hombre, parece divertido. Pero el asunto es que a mí me parece que la vida de él es tan onírica que no podría haber tenido otra representación cinematográfica, porque el cine es, de alguna manera, pues la ventana de la realidad de aquel
de aquel artista que está tratando de hacer cine. Entonces a él le valía madres, por ejemplo, pues las secuencias, le valía madres si había o no había el mismo vestuario en la escena que vamos a filmar el día de mañana, le valía madres cómo editaba, porque en realidad no era eso lo que le importaba. Había una cosa detrás y lo supo imprimir también en su arte y desde su perspectiva, pues que el día de hoy lo aplaudimos y nos parece genial. Por la Amador, por Podivar, van a morir, malditos. ¡Corte! ¿Se queda? Se queda. Don Juan, discúlpeme, pero... ¿Qué pasa, Memo? Perdóneme que me meta, pero ¿no se tenía que haber roto la ventana? Digo, ¿con la balacera? A ver, Memo, ¿y quién me va a pagar a mí los cristales rotos? ¿Tú crees que los cristales son gratis? No, yo nomás digo. Además, ¿tú crees que la gente va al cine a ver cristales romperse? Otra cosa que me llamó muchísimo la atención, la caracterización. O sea, hablan de un Juan Orol joven, maduro, viejito y no está chafa. He visto algunas características super pinzas, pero contigo sí se ve la arruga, la cana muy real. Está chingón. ¿Cuánto pasas? Bueno. Y el trabajo interior, o sea, también déjate tú lo de afuera, actuación. ¿No? No, pero definitivamente el trabajo realizado por Roberto Ortiz, mi tocayo, en términos de caracterización, fue realmente espléndido. Porque una de mis principales preocupaciones cuando hablamos del asunto prostéticos y máscara y látex y todo esto, era que me quitaran a mí capacidad gestual, es decir, que se convirtiera en una máscara en donde si yo quería transmitir algo, la arruga se quedara en una máscara. Y creo que el gran acierto de Roberto Ortiz precisamente fue lograr que su trabajo se integrara a mi rostro para incluso con esta caracterización de 40, 50 años más, pudiera yo gesticular, pudiera yo tener determinadas reacciones que dieran y que provocaran una emoción. Hoy por hoy, todo aquel que filme en blanco y negro se está quedando obsoleto. Obsoleto. ¿Con qué sostenemos? El gusto de la gente va a ir cambiando. Mire. ¿Y usted? ¡Ah, caray! Ahí sí que me convenciste. Señores, vayan a verla, es para todo tipo de público, desde niños, adolescentes y adultos, y realmente es una película que van a disfrutar y que les va a enseñar lo que es el cine de aquella época y por qué el cine mexicano de hoy es como es. Hey, ¿ya no hay más? Pues señores, ya lo saben, mi buen Roberto Sosa, Alex, Jimena, gracias. Sánchez, Rubio. Como le gusta, así, González Rubio, te quiero poner todo la... Sánchez de Murray. González. Cálmate tú, Rodrigo Murray. Murray de González. Murray, con mucho. Muchas gracias, muchachos. Gracias a ti, Alex. Paleto, Murray Paleto. Oye, Paleto. ya déjame Rodrigo, con todo. Baile. Con todas, ¿no? Gracias, Octavio. Juan Camanei. Gracias, Octavio. Bueno, señores, nos vamos. Yo soy Alex Montiel, también de Rubio. Ay, perdón. Nos vemos en el cine. Hasta luego.